Polo Polo llamó a Gustavo Petro, guerrillero drogadicto, deje el perico y el Twitter. El representante a la Cámara también dedicó sus últimas publicaciones a reprochar al gobierno nacional por investigaciones de la campaña presidencial y el cierre del Ministerio de Igualdad. No paran los reproches hacia el gobierno nacional por cuenta del escándalo de corrupción que se destapó en la Unidad Nacional, UNGRT, para la gestión del riesgo y que terminó salpicando a funcionarios del alto gobierno y el Congreso, luego de las declaraciones del subdirector de esa entidad, Sneide Pinilla, que sugiere el pago de sobornos a parlamentarios. Además de la compra de los carrotanques de La Guajira, que terminó en sobrecostos por 20 mil millones de pesos, se sumó recientemente una indagación de la Procuraduría por el presunto desvío de dineros destinados para las ollas comunitarias de ese departamento. Al parecer, Miguel Uribe Tabay negó ser beneficiario del escándalo de corrupción de la UNGRT en La Guajira. El senador permanece en el centro de la polémica luego de conocerse que el representante a la Cámara Miguel Polo Polo, quien usó su cuenta X para despacharse contra el presidente Gustavo Petro por su presunta permisión en los hechos de corrupción. De hecho, el congresista volvió a hacer alusión a las supuestas adicciones del primer mandatario que fueron tema de especulación por varias semanas, tras confirmarse sus desapariciones repentinas de los eventos públicos programados por la presidencia de la República. Señor Gustavo Petro, le solicitamos que deje el perico y el Twitter y vaya a trabajar. Haga algo por el país. No contento con tener abandonado al Cauca y al Choco, ahora su gobierno se roba el agua y la comida de La Guajira. Sin vergüenza, señaló. Sin embargo, sus críticas no se detuvieron ahí. En una seguidilla de publicaciones, el representante por las comunidades afro también se extendió en mensajes despectivos contra varios funcionarios del gobierno nacional como la vicepresidenta Francia Márquez y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, DAPRE, Laura Sarabia. La señora Francia Márquez ha sido el fraude más grande para nuestras comunidades negras. Lleva 2 años y no ha hecho nada, solo victimizarse y montar en helicóptero. Ha sido la vicepresidente más inservible. Le crearon un ministerio con 1.3 billones de presupuesto y es tan escasa que en el primer trimestre ejecutó apenas el 0.01% de este. La competencia de inservibles en este gobierno está fuerte, uno no sabe quién hace menos, si Petro o Francia, comentó. En cuanto a Sarabia, Polo Polo le recordó el escándalo que atraviesa por cuenta de los supuestos abusos a Marelvis Mesa, la niñera que desató el escándalo por interceptaciones ilegales y sometimiento irregular a la prueba del polígrafo tras la desaparición de un maletín lleno de dinero. Colombia manejado por una pelada de 29 años, sin experiencia y torturadora de niñeras, y por un guerrillero drogadicto que no suelta el Twitter. Mientras tanto, las masacres no paran y la corrupción se roba el agua, la comida y los sueños de La Guajira. Los únicos que viven sabrosos son los terroristas y los corruptos, porque el pueblo, mamando. En medio de su furia contra el gobierno nacional, Miguel Polo Polo hizo referencia al escándalo que envuelve a la campaña Petro presidente 2022, que en este momento se enfrenta a una posible formulación e imputación de cargos por parte del Consejo Nacional Electoral contra el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por presunta violación de topes de financiación durante la primera y segunda vuelta de 2022. Incluso, el representante a la Cámara aseguró que el mandato del presidente Petro estaría influenciado por dineros producto del narcotráfico. Las cosas como son, si a la campaña de Petro entraron dineros de narcotraficantes para que éste llegara al poder, entonces su gobierno es mafioso y cómplice de la sangre derramada y de la cocaína traficada. El gobierno de Petro es un gobierno de traquetos, simple,